15 de enero de 1944, día ardiente de verano que moría lentamente sin que una brisa siquiera aligerara la atmósfera enervante de la ciudad. Las primeras luces no turban la calma pesada como cargada de presagios. Tras las ventanas iluminadas, la misma paz que de pronto se quiebra en extraña vibración. El inusitado sacudimiento de los artefactos eléctricos trae a los habitantes de Buenos Aires alarmantes indicios de lejanas conmociones sísmicas, que no tardan en confirmar las estaciones radiotelefónicas del país. Anjuan es sacudida por violento terremoto. Las dolorosas noticias del desastre cruzan el territorio argentino. Solo un minuto bastó para que la hermosa capital cuyana quedara convertida en informe montón de escombros. Y el espantoso saldo hubiera sido aún mayor sin la ayuda inmediata, heroica y abnegada de la vecina población de Mendoza, que se volcó íntegra e instantánea. El gobierno nacional y todo el país se movilizaron en el acto en idéntica solidaria acción. Junto con los primeros auxilios médicos, se dispuso la remoción de escombros y limpieza de la ciudad de Barat. Pueblo quedó prácticamente en la calle. La vida junto a los hogares derruidos y en las plazas dio lugar a patéticas escenas en su desnuda intimidad. Al problema de la vivienda se le buscó inmediata solución levantando barrios de emergencia que comprendían a millares de casitas destinadas a proporcionar albergue transitorio. Un cuerpo de técnicos especializados se abocó al estudio de planos y condiciones, llegando a las soluciones más convenientes para la reestructuración de la ciudad. El Consejo de Reconstrucción trabaja activamente en la gigantesca obra. Su presidente, el señor Zapata Ramírez, con el director del Banco Central, doctor Gravín, asesor y consejero en representación del banco, consideran con el arquitecto Pastor diversos detalles de los trabajos planeados. Este es el proyecto del barrio María Eva Duarte de Perón. Aquí una vista aérea de la importante villa levantada en base a obras adjudicadas por licitación pública. Concebido y proyectado por los técnicos del Consejo de Reconstrucción, el barrio comprenderá 420 casas, de las cuales se están levantando 200, muchas de ellas ya terminadas. Sobre terrenos de una superficie de 600 metros cuadrados cada una, estas viviendas están construidas con materiales de primera calidad y son perfectamente antisísmicas, ofreciendo detalles primordiales de higiene y confort. Como corresponde a todo centro moderno, el barrio María Eva Duarte de Perón estará dotado de un sistema completo de obras sanitarias. Simultáneamente se realiza el trazado y apertura de calles y plazas, cuyo arbolado y decoración floral se prepara desde ya en grandes viveros, donde se hallan en formación las especies vegetales más adecuadas al clima y características de la ciudad. No se descuida tampoco ningún detalle ornamental, ni las amplias instalaciones para los parques de juegos infantiles. Esta villa modelo contará además con magníficos lugares de esparcimiento, tales como un gran parque balneario servido por uno de los principales canales de la zona. Tendrá una escuela monumental, cantina maternal, jardín de infantes, etc. Así centenares de alegres casitas, hermosas, higiénicas y confortables, son accesibles a otras tantas familias humildes, que podrán adquirirlas mediante liberadísimo régimen de préstamos del Banco Hipotecario, que combinado con el sistema de primas y compensaciones del Consejo de Reconstrucción, permite adquirirlas con modestas cuotas mensuales. El Consejo de Reconstrucción facilita para ello todos los medios. Este organismo cumple con ritmo febril una amplia y fecunda labor en todo lo que concierne a su nominativo.
Para fomentar la iniciativa privada, el Consejo acuerda primas de 10.000 pesos para cada obra y facilita las operaciones de préstamos del banco hipotecario compensando el 3% de intereses, de modo que el prestatario solo carga con el 1% por tal concepto. Hasta el 15 de enero de 1948 se acordaron 1.361 primas por un valor de 18.610.000 pesos. Las casas que se están levantando en número de 278 cubren una superficie de 22.120 metros cuadrados, representando una inversión de 7.556.000 pesos y la ocupación de casi 5.000 obreros. Las casas terminadas a la misma fecha de enero de 1948 cubren más de 3.300 metros cuadrados de superficie y representan unos 734.000 pesos. Las elegantes líneas de estas construcciones darán en conjunto a la ciudad una fisonomía moderna de urbe progresista. El Consejo de Reconstrucción no descuida desde luego el aspecto urbanístico y trabaja activamente en la apertura de la Avenida Central, que constituirá una importante y útil arteria del barrio comercial. Paralelamente con estas obras, se atiende la provisión de materiales de construcción mediante la instalación o apoyo a grandes fábricas, como la de ladrillos y cerámica de Uyún, en la que se instalará una modernísima planta de maquinaria. Otro importante establecimiento es el de bloques premoldeados de hormigón, que ya está en pleno funcionamiento. Se trata de una instalación única en el país y del tipo más moderno. Su capacidad de producción es de 7.500.000 unidades por año. Se dispone de una planta hormigonera equipada con una sección de trituradora que proporciona piedra partida y arena para fabricar hormigón. El trabajo está perfectamente mecanizado y coordinado, de manera que con escaso personal puede producir 250 metros cúbicos de este material por cada 8 horas de trabajo. En la reconstrucción orgánica e integral de San Juan colaboran con el Consejo importantes organismos nacionales y provinciales que llevan a cabo grandes obras públicas. El Canal del Norte es una de ellas. Asegurará la provisión de agua para riego de grandes extensiones, que se convertirán así en terrenos fértiles y fuentes de nuevas riquezas. La inmensa producción agraria de San Juan, la fecundidad de sus fuentes propias como sus extensos y profícuos viñedos, parrales, olivares, quintas y huertos, aseguran condiciones de privilegio para el desenvolvimiento económico de la provincia. En su feria central, que pronto será sustituida por un moderno mercado de abasto, centenares de carretelas descargan a diario los sabrosos frutos que no solo abastecen holgadamente las necesidades de la población urbana, sino que también ganan los mercados del país. A 4 años de la tragedia, la ciudad resurge en forma acelerada. Su comercio, sus industrias y sus actividades generales se hallan en pleno auge. Pronto los monumentales planes cobrarán efectiva realidad integral. Con los nuevos edificios públicos, cuyo estudio se ha encomendado a la Sociedad Central de Arquitectos, con el barrio residencial, con la moderna ciudad de previsión social que se levantará en las inmediaciones de la capital y en la que se ubicarán patronatos y colonias de menores, cárceles, etc. Con el plan de arbolado y acequias que no solo embellecerá la ciudad sino que suavizará también su clima, San Juan volverá a su vida próspera. San Juan ha renacido más floreciente, más rica, más feliz que nunca. La venerada efigie del gran Sarmiento es testigo espiritual de esta estupenda obra de su posteridad.